¿Cómo están? Yo soy su amigo Eric Rosas y les traigo un nuevo videito de Sensei Awakening o Sensei Cos. Para iniciar, no se olvide de suscribirte a mi canal. Si aún no lo has hecho, puedes hacerlo ahora mismo. Y claro, no te olvides de activar también la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que suba un nuevo videito. Sobre todo, lo más importante, seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Me encontrarás como Ian Eric Rosas. Ahora sí, empecemos con el video. Tenemos nueva séptica, que es la reina Perséfone, que estará disponible del 9 de marzo al 16 de marzo. Durante el evento, Perséfone duplicará la probabilidad de ser invocada. Después del evento, Perséfone no se unirá al grupo de invocación de avanzado. Se requiere ser nivel 10. También vamos a tener lo que son más eventos adicionales que van a poder fortalecer esta semana de juego, que es del 9 al 16 de marzo. Tenemos las recompensas totales de inicio de sesión durante 7 días, que viene a ser el skin de Kano y de Hashun. También tenemos un nuevo combo ya disponible, titulado El Dorado, que es para Perséfone. Y tenemos la pelea de JGC de Espectro Dimensional, del 12 al 14 de marzo. Compra del grupo de privilegios, recarga para obtener el volumen de habilidad de Perséfone y el registro del santuario. Estos eventos son los que vamos a tener. Voy a empezar a pedir mi deseo, que vendría a ser el número 729, de días que voy jugando en el juego. Ya en la fiesta del castillo se sigue manteniendo lo que es reclutando camaradas, ¿no? Donde dice las recompensas semanales del cofre del tesoro de incentivos. Aquí debemos tener amigos para poder reclamar esos premios, ¿no? Y para eso tenemos los códigos que nos dan para poderlos reclamar. En lo que es el regalo de inicio de sesión, que será del 9 al 16, nos dice que tenemos que hacerlo durante el primero, cuarto y séptimo día. Vamos a tener lo que es en el cuarto día a lo que es a Hashun y en el séptimo a lo que es a Kano Galáctico. Yo ya los tengo, quizás no llegue a lo que es al séptimo día. En la recarga para obtener el volumen de habilidad de Perséfone, gastando 19.95 dólares, vamos a poder obtener un volumen de habilidad de la reina de Perséfone. Es para subir de nivel y poder levantar sus ataques. También tenemos el emporio de gemas astrales, que son todo lo que podemos intercambiar, como las gemas astrales avanzadas por tiempo limitado. Tenemos una caja de Cosmo S y muchas cosas más que en realidad yo voy canjeando de poco en poco. Porque sí, hay un porqué. Actualmente solo tengo 731 gemas avanzadas y no puedo canjear tantas cosas. En las ventas especiales tenemos todo esto para poder comprar, pero yo no lo veo necesario porque no tengo dinero. Ahora, si leo la descripción de este evento, nos dice: durante el evento, después de comprar cualquier objeto, tu próxima compra será: compra uno y obtén otro gratis, o sea, sería 2x1. Tras activar la compra 1 y obtén otro gratis, la siguiente compra aplicará automáticamente este efecto. Compra un producto y consigue otro idéntico. Las compras se restablecen todas las mañanas a las 5 a.m. Por lo que los objetos de venta siguen siendo las mismas todos los días del evento. Compra uno y obtén otro gratis. Está disponible una vez al día y se restablece todas las mañanas a las 5 a.m. Este descuento no pasa al siguiente día, así que asegúrate de usarlos cada día. Yo no pienso comprar ninguno. Ah, y sorry porque estoy un poco mal en la garganta. Creo que me he enfermado. Sí, siento que me he enfermado. En el entrenamiento especial de Perséfone ya sabemos que tenemos que subir sus habilidades para poder canjear estos premios. Tenemos los regalos de invocación temática. Yo ya la invoqué, no lanzo nada. Tenemos los gastos totales
por la gastadera de cupones no da recompensa. También el reembolso de subida de nivel, el reclamo de vigor diario y el inicio de sesión mensual. Recién vamos por el día número 9 y cuando lleguemos al número 22 podré reclamar el sabio de Yamir, que ya lo tengo, que en realidad se vuelve lo que son diamantes, 50 diamantes. Y eso sería todo lo que tendremos esta semana con Persephone y esperar el nuevo banner. No te olvides de comentar si te gustó o no el video, comparte con tus amigos y déjame un jugoso like. Recuerda que si eres nuevo por mi canal, te puedes suscribir o seguirme por mis redes sociales. Yo soy tu amigo Eric Rosas, hasta un próximo videíto. Que la suerte te acompañe.